Andújar avanza al Dakar 2021, estás en una posición de privilegio representando a la Argentina. ¿Cómo estás después de 9 días? Bien, muchas gracias. Un poco cansado, la etapa de hoy muy larga, pero bueno, contento de llegar. Esto es día a día, así que llegar todos los días suma y es importante para mantener la posición. Manu, ¿en qué momento de la carrera, bueno, apareció esta oportunidad y te hizo cambiar la estrategia también que tenías pensada? No, bueno, creo que la estrategia fue la que trajimos de Buenos Aires del primer día, de salir a acelerar. La verdad tuvimos un inconveniente el segundo día del Dakar, que perdí casi 25 minutos, que es la diferencia que me habían sacado en un momento. Y después, una vez que me posicioné segundo, traté de esperar, que es muy difícil porque uno tiene el arma cargada y quiere salir a disparar. Pero bueno, es parte de la carrera, es una carrera muy larga, son 12 días. Más de 60 horas de carrera, entonces nada, hay que esperar y mantenerse paciente. Es característica del Dakar, pero uno no puede dejar de destacar que ha sido esta una edición particularmente dura. Sí, bueno, todos los Dakar son duros. Yo recuerdo que en 2019, cuando dijeron que iban a hacer en Perú, iba a ser un Dakar fácil, todo mentira, el Dakar lo pueden hacer a la vuelta de tu casa que va a ser difícil, todos los Dakar son difíciles. Particularmente esta edición por ahí tiene unos terrenos un poco más complejos o un poco más de piedra, pero la verdad que se la pasa bien acá, está muy divertida las etapas y se disfruta día a día. ¿Cómo te enfocás de acá al final de la competencia? No, bueno, tratar de mantener la calma, los nervios, manejar un poco los nervios y salir todos los días bien predispuesto, agradeciendo por todo y siempre mantenerse ahí, mantener un buen ritmo para poder llegar al final. Gracias, Manu. Gracias a ustedes. Seguimos día a día con Manuel Andújar.